Vamos a apoyar las enmiendas que nos presentan los compañeros y compañeras de los grupos de oposición, porque coinciden básicamente no expresado por Alternativa Galega de Esquerda. En varias de ellas, de feito, como se pudo reparar en las transacciones que nos ofreció el Partido Popular, pues están realizadas a través del diálogo con las mismas organizaciones y, por lo tanto, en muchos aspectos, en su textualidad, son coincidentes y, por lo tanto, no queda más que decir que apoyamos, sobre todo pues, cuando vemos las do PSDG, ¿no? En ese sentido, vemos que trabajamos con las mismas organizaciones de base. Con respecto as de, incluso as do Mixto, as do BNG, pues hay plena coincidencia. Importante o que se fai coas transaccións nas que se apela a necesidade de incluir un examen de galego, hágase que las personas que acrediten coñecemento da lingua conforme a normativa vixente, ou a transaccionada sobre a emenda 4 do BNG e do 5 do Mixto, que tamén pues apoyamos, y en xeral todas aquelas que quedan vivas, porque entendemos que melloran, sobre todo las recitadas, mejoran el texto de base que se nos presentó en un debate de totalidad. Y como vimos, era necesario avanzar y profundar no trabajo de enmienda, no trabajo de debate político, inda que eran muchísimos aspectos por tratar. Y ya lo dijimos casi todas las organizaciones, los grupos parlamentarios, de que es necesario afrontar la necesidad de reformular esa ley de 2007, de darle una vuelta para avanzar en establecer a plena profesionalización del cuerpo de la policía local, para que no se den situaciones de desequilibrio y de discriminación evidentes entre servicios que deben ser lo mismo para toda la vecinanza. La ciudadanía galega, y no por estar en un concello o en otro, pues verse provisto de un servicio o verse desprovisto. Y por lo tanto, creemos que es preciso darle una vuelta a toda ley para avanzar en ese aspecto. Por lo tanto, no reiterar más que nuestro apoyo a todas las enmiendas presentadas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ron.